Fabri, que pincha una de las mejores salas del mundo. Bueno, ya estuve antes de Navidades y la verdad es que me lo pasé tremendo. Yo venía hace muchos años de fiesta y he visto a DJs como Carl Cox, como Tiesto, a Luciano, a Ricardo Villalobos, y poder estar en esta sala para mí es increíble, ¿no? Y la verdad es que estoy encantado, ¿no? Que encima Grupo Capital pues pueda contar conmigo y bueno, pues poder estar en estas sesiones, ¿no? Estoy encantado. Mis producciones ahora mismo pues están, la verdad, que bastante bien, después de la alegría. He hecho un tema con Darío Núñez, que lo he sacado por un sello discográfico que es bastante importante, que es suyo, que es Oredo Recordings. Y mis futuros lanzamientos, voy a sacar uno, se llama Brasil Dub Feeling, que voy a sacar por WhatsApp, que es un sello ruso de Moscú. Y bueno, voy a sacar el tema Brasil Dub Feeling con tres remixes, además, de tres productores de la hostia, que son Groovebox, Cookie Selection y Masa Akaforio. Internacional estoy intentando sacar discos bastante fuertes, ¿no? Porque bueno, realmente es lo que te lanza, a través de que tenemos, aparte que tenemos unos sellos discográficos en España buenísimos, pero bueno, pues están empezando a interesar sellos discográficos internacionales, pero la verdad es que me encantaba. Pues el tema del día ha sido el trampolín, que ha hecho que yo, bueno, pues pueda ser un poquito más conocido, ¿no? Es un tema que hice con Matthew Code, que es un productor a nivel nacional espectacular. Y bueno, pues el tema lo hicimos y se lo mandamos a DJ Chus y lo probó en Pachá, Nueva York. Tuvo una reacción brutal del público. Ahí fue cuando empezamos a decir, va a ser un buen pelotazo, ¿no? Luego lo estuvo probando en toda su gira internacional, Chus y Ceballos, y la verdad es que fantástico. Y bueno, pues tengo el support de Eric Morillo, que lo ha estado pinchando en toda su gira. Roger Sánchez, que lo ha estado poniendo en Release Yourself, que es un programa súper famoso. Es un programa que tiene muy famoso, ¿no? A nivel mundial. Sanity Games, Ryan Marciano. Y bueno, la verdad es que ha sido increíble, ¿no? Ha sido lo posible que yo pues, pueda estar pinchando y estar presente en un montón de clubs pues, a nivel nacional e internacional, ¿no? Esa mezcla, ¿no? entre el house, el tribal, esas voces brasileñas. Es una cosa un poco nueva, ¿no? Para poder salir un poco de la esencia. Pues espero que se siga pinchando y que la gente lo siga disfrutando, ¿no?